Bien, y entonces llegamos a las conclusiones, y entre estas conclusiones está la de la creación del estándar único europeo. Efectivamente, esta era una clave fundamental, si no, no había nada que hacer. Se consiguió el estándar único europeo, se consiguió el DVB en sus diferentes versiones para el cable y satélite, y obviamente para la televisión digital terrestre. Además, en el camino se consiguió algo más, y es que la calidad de investigación y desarrollo del estándar único europeo de DVB permitió su distribución mundial. Es decir, nos encontramos con que DVB está ahora vendiendo su producto e introduciendo su producto en buena parte del mundo, cosa que en principio parecía realmente complicada, sobre todo si tenemos en cuenta la competencia con Estados Unidos y con Japón. La Comisión Europea y las diferentes administraciones europeas apoyaron con iniciativas legales la implantación y desarrollo de la TDT. Fue un elemento importante que las administraciones realmente trabajaron para que esto fuera posible. Evidentemente, se ha conseguido lo que se planteaba, es decir, la calidad de imagen y sonido y la multiplicación de canales y el consiguiente aumento de la oferta. Respecto a las experiencias pioneras de TDT en Reino Unido y en España, fracasaron fundamentalmente por el poco atractivo de la oferta y el excesivo coste. Esto produjo una paralización de la TDT en España, que durante buen tiempo estuvo en terreno de nada, de nadie. ¿Sí? Un momento que estuvo absolutamente parada. En cambio, en el Reino Unido, lo que sí, como he explicado anteriormente, con el acuerdo BBC Skycron y el apoyo gubernamental, sí se da un salto. 6 meses después de la desaparición de ITV Digital, se crea una oferta, y además esa nueva oferta es gratuita. Es gratuita. Diferente completamente a la anterior, que era de pago. Otro elemento interesante, fue presentada al ciudadano como una manera fácil y barata de acceder a la televisión digital. Respecto a lo que hablábamos de la necesidad de introducir la interactividad en la TDT, la adopción del estándar MHP que hizo el organismo DVB permitió a la industria iniciar proyectos de interactividad para la TDT, efectivamente, lo posible, y fue una realidad. La interactividad, a mi modo de ver, se configura como elemento diferenciador de los nuevos contenidos, incluso podría, más que se configura, debe configurarse como elemento diferenciador de los nuevos contenidos en la TDT, si no, tampoco hacemos mucho. Entonces pasamos aquí a una cuestión que planteaba Andy Duncan, de Channel 4, director general de Channel 4, británica, y es que me parecía interesante, y es que pasamos de un sistema en el que el televidente, mejor dicho, la televisión, empuja al televidente, es decir, los radiodifusores deciden dar al televidente, toma esto, a un sistema de extraer, es decir, es el televidente el que comienza, tiene la posibilidad de extraer cosas, ¿no? De extraer cosas de ahí. Y pasamos también, en este sentido, a una diferente concepción, en buena parte, en la TDT, que afecta también a la TDT, del broadcast en el sentido de una ancha emisión, al lo que se llama el narrowcasting, que es ya líneas dedicadas específicamente a un determinado target, ¿eh? Un determinado target ya con contenidos específicos para ese target. Bueno, finalmente se ha creado una nueva forma de ver televisión de los jóvenes que tiene que tener la TDT muy en cuenta. La televisión pública puede mantener una buena posición una vez consolidada la TDT, lo hemos visto en la investigación, es decir, es una cosa clara, dotar de características que parecían privativas del ordenador a la TDT es fundamental, es el camino. La comunicación telemática con la administración a través de la TDT es posible, se ha demostrado ya, ya está, estamos digamos, en el mercado. La preeminencia del modelo gratuito también es evidente, pero coexiste con el modelo y va a coexistir con el modelo de pago. En concreto, vemos el caso de Francia. Bueno, pues esto es un poco la exposición.